gigabytes de internet con música libre. Actívalos. Marca asterisco 989 numeral. ¿Y un sush qué? Además, WhatsApp gratis. ¿Ya debemos decir presidente? ¿O todavía debemos esperar 48 horas? ¿Cómo ¿Qué hace, andan? Nacho? ¿Andan bien? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo bueno, andas? Sí, ahora, el pasado mañana nos notificamos. Ah, en sí, todavía no. Por ahora, Nacho. Por ahora, sí, sí. Bueno, como siempre. O sea que finalmente va a ser el jueves, Nacho. Está bien. Hoy es martes. Mañana miércoles. Sí, correcto. Mañana miércoles. Y ahí ya queda todo pronto. Ahí ya das... ¿Quiénes van, te van a acompañar o no? No, 10 días. No, a partir de ahí hay 10 días hábiles para presentar la plancha ante el Congreso para ser aprobado por el mismo los nombres que nos van a acompañar. Bueno, calculo yo que eso va a demandar que sobre el fin de semana tengamos los nombres ya encaminados de los compañeros que estarían acompañándonos en la gestión. Nacho, a ver... No nos digas qué, obviamente, pero de los 7, vos sos uno, el presidente, ni que hablar. El resto de tus compañeros, a la fecha, al momento, ¿cuántos confirmados tenés? ¿Al día de hoy? Sí, que vos sabés que fulanito va a ser, menganito va a ser, aquel que nos mandan, por lo que marca el estatuto, desde el grupo de interés será los que nos mandan desde el Consejo Profesional o la Asamblea Profesional será otro. ¿Cuánto es lo concreto de lo que tenés al día de hoy? Mira, es que todavía no hemos tenido la comunicación de parte de los sectores, ¿no? Hoy te diría que no tenemos ninguno. Uh-huh. Confirmado, ninguno. Uh-huh. Entonces, también este periodo que nosotros nos dimos para notificarnos ha servido para profundizar el análisis interno, los perfiles, claro, dentro de las instituciones, dentro de los grupos de interés. Hoy visitamos a la OFI a la tarde, así que allí también vamos a conversar un poquito con la gente de OFI, que domina el ámbito amateur, a ver quién perfila como candidato allí. Todavía estamos a un par de días, calculo yo, de tener los primeros nombres confirmados. Claro. ¿Esa situación te condiciona el nombre final de la mujer que por un tema de género debe integrar el futuro ejecutivo? No, la mujer es el... La cuota de género es el ámbito que yo tengo mayor libertad. Uh-huh. Y, bueno, algún contacto ya hemos establecido. Naturalmente, a nosotros el primer nombre que se nos viene siempre a la cabeza es el de la contadora Lanfranco, con la que trabajamos muchos años juntos y sabemos lo que significa su valía como profesional, su valía como dirigente, y además sabemos lo que significa su aporte en cuanto a uno de los pilares que hemos propuesto en nuestras líneas programáticas, que es el de la proyecto de infraestructura. Entonces, por ahí hay un nombre que para mí es prioritario, pero fuera de eso no hay condicionamientos para el nombre, claro, para la cuota de género. En principio, Andrea Lanfranco sería tu nombre. Sí, es por lo menos el nombre prioritario que hemos comenzado. Bien, Nacional y Peñarol, ¿cuándo te contestan finalmente? Mirá, como que la postergaron un poquito la resolución. Estimo yo que sobre el fin de esta semana va a estar definido. Uh-huh. Por la información que teníamos. Bien, bien. ¿Y todavía ahí no tenés encaminados los nombres de cada uno? ¿O más o menos tenés una idea? No. Nosotros en ese sentido hemos sido muy respetuosos del ámbito interno. Bien, ¿cómo te llevan estos días, Nacho? Los nombres que nos han manejado, por lo menos preliminarmente, son todos nombres de nuestra situación. Claro, claro. ¿Cómo te llevan estos primeros días, por más que todavía formalmente recién te vas a investir en el día de mañana, pero cómo te han llevado estas horas? Mira, con muchas reuniones, de trabajo, con muchas reuniones también políticas, porque estamos recorriendo, conversando con instituciones. Ayer tuvimos una reunión con la Divisional B, que fue muy muy linda, donde estamos proyectando el trabajo del año, donde estamos conversando también algunos temas de política, algunos temas vinculados a los congresos que vamos a tener más adelante. Esto, cuando yo me notifique, vamos a empezar, la asociación va a citar a los congresos profesionales amateur. Es decir, todavía hay un trabajo político por realizar, que ahora sí va a ser base de la
de la gestión, ¿no? De los primeros pasos de la gestión. Por eso es muy importante todo este tipo de contactos políticos. Mañana tenemos una reunión también con representantes de lo que se dio a llamar en un momento el grupo de los 10. Mantenemos, vamos a seguir manteniendo reuniones políticas estos días. Todavía sigue el tiempo político, por lo menos hasta que termine definitivamente de integrarse en el Consejo Ejecutivo. Esa reunión, por ejemplo, con el grupo de los 10 que vos decís, ¿es buscando unión, apoyo, una línea de trabajo? Sí, naturalmente. La idea es conversar con todos los actores. Ellos tuvieron una reunión la semana pasada, conversamos con su delegado, que es Fernando Marasco, el doctor Fernando Marasco, delegado del Club Atlético Progreso. Y bueno, fijamos la reunión para el día de mañana, para conversar algunas pautas que ellos han manejado en la interna de su agrupación. Nosotros plantearemos las nuestras, cuáles son nuestras ideas, nuestros conceptos, ya que una buena parte de ellos no conversamos en la previa de la elección. Bueno, ahora tendremos la oportunidad para hacerlo, intercambiar y, bueno, ver dónde vamos a estar realizando nuestras actividades, dónde vamos a estar caminando en los primeros meses de la gestión. Con estas reuniones y estas charlas que estás teniendo, ¿vas teniendo el apoyo? Independientemente de que te hayan votado, ¿no? Yo creo que sí. Naturalmente, de la gente que expresó su voto a favor nuestro, tenemos un total apoyo. Y de los que no nos han votado, también hemos recibido espaldarazos en cuanto al aliento y al establecer un apoyo inicial, una carta de crédito, la apertura de una carta de crédito para nuestra gestión, por lo menos al inicio de la misma, conversando, intercambiando ideas fundamentales. Creo que en ese sentido venimos muy bien. Estaba claro que ya ha pasado el tiempo electoral y que uno tiene que ahora pasar la página, dar vuelta a la hoja y comenzar a pensar en gestión. Sobre algunos temas vamos a estar de acuerdo, sobre otros temas no tanto, pero sí va a haber siempre ámbito para tener coincidencias en puntos básicos. Uh-huh. Ellos, por lo menos con la gente que nos hemos sentado a conversar, sabe que nuestra vocación es la de trabajo y en eso de primera hay una receptividad muy grande y una confianza en cuanto a que vamos a trabajar por el fútbol. Ellos saben perfectamente cuál es nuestra línea, cuál es nuestra vocación. Eso ayuda mucho, ya nos conocen. Nacho, a ver, ¿Ham dónde va a estar? ¿Dónde te va a acompañar? Bueno, Carlos Ham, nuestra idea es, la idea de nuestra línea política es que sea candidato para integrar el Ejecutivo a través del fútbol profesional. Creo que es una figura que no tiene contras, ¿sí?, en nuestro ámbito, que tanto del lado que de los equipos que hoy de los sectores que nos votaron, donde tiene un apoyo importante, como del lado de los equipos y los sectores que votaron al doctor Curuchet, también existe un apoyo, ¿eh?, en cuanto a su capacidad técnica, a su capacidad como dirigente, y a que puede constituirse como un gran fiscal, ¿sí?, para lo que significa el fútbol profesional, para lo que es el fútbol profesional, el gran hombre de gestión, el hombre de control de las actividades administrativas, que tiene además en esto una trayectoria, porque también integró la Comisión Fiscal, puede reportar. Creo que puede ser una persona que le dé una confluencia de opiniones favorables y pueda integrar el Consejo Ejecutivo del Fútbol Profesional. Uh-huh. ¿Bordaberry? ¿De qué lado lo vas a tener? Y Bordaberry es una figura que pretendemos que se mantenga vinculada al fútbol. Ojalá que cuando le traslademos nuestra idea respecto a su participación futura, podamos contar con su confirmación. Creo que ha demostrado en todo este tiempo una gran capacidad de trabajo, una gran pasión por la actividad y un compromiso muy fuerte
con el futuro de nuestro fútbol. Creo que sería muy importante su concurso para estos próximos años, ¿sí?, dentro de lo que significa el gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ojo, Nacho. A ver, Nacho, ahí. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, perfecto, perfecto. Perdón. Ahí te escuchamos perfecto, ahí, Nacho. No, te decía que para nosotros sería muy importante que el doctor Bordaberry integre los equipos de trabajo vinculado a los proyectos que ha trabajado naturalmente en estos últimos meses. Y nuestra idea es que continúe vinculado al fútbol. Bien. Para el caso de Scotty, del propio Armando Castiñdebat. Lo mismo, lo mismo. Andrés tiene muy buenas ideas. Seguramente de los 13 que hoy prioritariamente tenga que dedicarse más a su actividad personal, empresarial, por un tema de comienzo, de tratar una etapa inicial de las mismas, pero tiene una cantidad de ideas muy buenas vinculadas a su experiencia en el fútbol. Tiene también un proyecto muy lindo vinculado al Museo del Fútbol Uruguayo en el Estadio Centenario. Ha venido trabajando y conversando con la gente del CAFO. Bueno, ojalá que por lo menos desde ahí podamos contar con él, y luego, naturalmente, de todo lo que es su influencia, su ascendencia dentro de los sectores de futbolistas, la experiencia que tiene desde su actividad en el exterior, pueda volcar también a partir de ella trabajo a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Yo estoy muy, muy esperanzado que será. Armando tiene mayores compromisos políticos electorales por la campaña que se avecina, que se nos viene, y seguramente en los primeros meses va a ser complicado contar con él, pero él, de los 13, es el que ya tenía experiencia vinculada a la dirigencia del fútbol, ha trabajado muy bien, fue fundamental, una pieza fundamental, clave, en todos estos meses, que llegó allá en el mes de septiembre a integrarse a la normalizadora, y bueno, naturalmente que tenemos una relación muy buena con él, no de ahora, de hace mucho tiempo, y pretendemos contar con él también en el trabajo cuando él lo disponga. Nacho, desde que sos fuiste electo presidente, los hechos, más allá que formalmente lo vas a hacer en el día de mañana, ¿te llamaron de Tenfield? ¿Alguien de Tenfield te llamó para saludarte? Mirá, ¿para reconocer en vos el nuevo presidente? Yo tuve el teléfono mucho tiempo apagado, capaz que me llamaron en ese momento. Además, ya pido disculpas a una cantidad de gente que me mandó mensajes, porque tuve 35 horas el teléfono apagado y después lo volví a apagar en otro momento, pero porque si no, no podía trabajar en el ámbito personal, que tenía una cantidad de cosas que terminar esta semana pasada. Sí, sí. Pero luego, en esa llamada que recibí, no puedo determinar si hubo llamada de la gente de Tenfield. Me encontré, por casualidad, en el shopping la otra vez con un destacado miembro de la empresa, con el cual estuve departiendo muy, muy amablemente, como siempre. Me felicitó. Y bueno, ese fue el contacto que tuve. Está muy casual. Bien. Está muy bien. ¿Qué tenés previsto para hoy en la tarde? Decías la reunión con Offi. Sí, hoy 14:30 tenemos una reunión con Offi. Vamos a presentarnos como presidente electo de la asociación, ya de forma protocolar, más que protocolar, también conversando temas de trabajo, pero sí muy formalmente. Vamos a empezar a intercambiar sobre aspectos que están incluidos en nuestras líneas programáticas y que los incluyen a ellos, que tienen preferencia a la organización del fútbol interior. Y bueno, recibimos también de parte de Offi las inquietudes que naturalmente se imponen en las vísperas de comenzar un nuevo periodo que lo va a tener a ellos como protagonista. Uh-huh. Algunas preguntas puntuales, Nacho. A ver, ¿has tenido contacto con Ares con jugadores? Dejé para llamarlo ahora porque venían, creo que el viernes, de allá de China. Quería dejar pasar unos días por el descanso. Y bueno, ya esta semana, hoy seguramente lo esté llamando para fijar una reunión, una visita allá al complejo. Bien, lo otro. Hay una situación que debe resolverse de aquí a la Copa América, que es la situación de Eduardo Belsa. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mirá, algo me adelantaron y del comité normalizador. Y bueno, me voy a hacer de los antecedentes.
de los antecedentes completos esta semana y conversaremos con Eduardo. Nuestra idea es que Eduardo continúe como gerente deportivo, porque además también así lo ha manifestado o lo ha pedido, resucitado el cuerpo técnico, de acuerdo a lo que tengo entendido. Bien. Nosotros sabemos la valía de Eduardo, sabemos los condicionamientos que tenemos en esta etapa, pero quiero basarme de los antecedentes completos para comenzar a conversar con él. Bien, dos cosas más. ¿Viajás con Canstein Debat a Buenos Aires? ¿Hay reunión por el 2030? Sí, el día 8 tenemos una reunión por el 2030 en la ciudad de Buenos Aires. En Casa Rosada. En Casa Rosada, así que vamos a estar viajando con Armando allá para Buenos Aires a tan importante reunión, y luego vamos a estar en el Consejo y en el Congreso de la Conmebol. Ahí va con Bordaberry. Allí vamos con Bordaberry y con Andrés Escobar. Bien, bien, perfecto. En esa ida a la Conmebol, ¿vas a buscar plata? Vamos a poner un poco al tanto de cuál es la situación o la perspectiva en materia de ingresos. Creo que de aquí hacia adelante hay muy buenas perspectivas. Creo que esta es la última Copa América que se comercializó bajo el anterior esquema, el esquema de la que fue la empresa Datisa, fue tan cuestionado en aquel momento. Claro. Y creo que la finalización de esta etapa le abre a la Conmebol y naturalmente a sus países miembros, federaciones miembros, la posibilidad de ampliar los horizontes en cuanto a ingresos. Eso es muy importante. También sabemos que existen líneas importantes para el desarrollo de infraestructura y para lo que significa el desarrollo técnico en las distintas federaciones. Teníamos nosotros dentro de nuestra línea programática que compartimos con las instituciones y con los sectores un énfasis puesto en ese rubro. Y vamos a ir conversando sobre este tema y sobre, naturalmente, el tema de los ingresos, que para nosotros es prioritario porque, naturalmente, esto funciona en base a ingresos, a dinero. Y es muy ahí, sobre todo, también, para darle una mano a la B, ¿no? La idea es poder llegar con una línea al fútbol profesional como tuvo la Divisional A, ¿no? La Divisional A en el mes de febrero tuvo el apoyo de una línea de auxilio, una línea de financiamiento, mejor dicho, sí, que le permitió a algunas instituciones tomar financiamiento para hacer frente a sus obligaciones. Y lo mismo pretendemos hacer con la Divisional B, que tiene una situación más compleja, porque la Divisional B tiene ingresos muy por debajo de Primera División y tiene también egresos que en muchos casos están muy por encima de las posibilidades de las instituciones. Entonces han hecho una cantidad de sacrificios y de esfuerzos tremendos para competir. Está en una situación muy desventajosa la Divisional B, y pretendemos sí poder acompañarla con alguna solución similar a la que estableció la Comisión Normalizadora en el mes de febrero para instituciones de primera. Bien, ahora sí la última. La Copa América, ¿por dónde la vamos a ver? Bueno, eso es un tema que... ¿Canal AUF? ¿Llega o no llega? Hoy lo desconozco. El Canal AUF vamos a empezar a trabajarlo naturalmente. Vamos a tomar el trabajo de la normalizadora para continuarlo. Pero desconozco hoy la posibilidad cierta de dónde se van a pasar los partidos de la Copa, porque además lo comercializa Conmebol, ¿no? Claro, pero vos viste, la semana pasada, cuando estuvo Pedro acá, en los estudios Bordaberry, dijo, ¿sí?, mandamos una nota ayer a la Conmebol diciéndole y manifestando nuestra intención de que la AUF adquiera los derechos. Ahí hay una circunstancia que es bueno explicar a la gente. La Conmebol comercializó la Copa América a DirecTV y a Dentsu, que es una empresa japonesa de comunicación. Para cualquier tipo de venta, es decir, de tercerizar el servicio a otro tipo de televisora, hay que pedir permiso al otro. La Conmebol a Dentsu, Dentsu a la Conmebol, y ahí estar vendiendo entre ambos los servicios. Pero ahí la AUF, por lo que nos decía Pedro, mandó una nota diciendo, nosotros la queremos.
Bueno, justamente, es parte de lo que nos vamos a ir haciendo estos días en la conversación con la normalizadora. Nosotros sabemos que eso depende de la Conmebol, ¿sí? Depende de los enlaces comerciales que ha realizado originalmente y los que ha actualizado en los últimos tiempos, pero no tenemos hoy la posibilidad de dar una certeza respecto a cuál va a ser los canales por los cuales se van a transmitir los partidos. Sabemos de la carta que envió la Comisión Normalizadora, que envió la Selección Nacional de Fútbol, en definitiva, a la Conmebol, pero estamos siendo muy prudentes a la espera, bueno, de no generar ningún tipo de expectativa respecto al punto. Sabemos que no es un tema sencillo, estamos llegando muy sobre el final, y bueno, puede haber una cantidad de compromisos comerciales que ya se han tomado. Tenemos que analizarlo muy bien con ellos. Naturalmente en esto ellos saben que nosotros vamos a darle total apoyo y que ellos además nos consultan todo lo que están realizando en esta etapa de transición. Vamos a tener seguramente más información en los próximos días. Nacho, gracias por estar, por este rato, por ponernos al día, y bueno, y esperemos mañana la formalización ya definitiva como presidente de la AUF. Abrazo grande a la distancia. Un gustazo, que pasen muy lindo.